Estamos regresando de la tanda. Como dijimos, hoy tenemos un programa bastante tecnológico. Vamos a recibir y agradecer la presencia de Franco Nigro, que es CEO y cofundador de Jan, es licenciado en finanzas de la UADE y está muy relacionado con el sector financiero y con la fintech desde hace mucho tiempo. Y parece que están desarrollando una plataforma. Algunas noticias ya escuché por otros medios, pero nada mejor que preguntarle a Franco de qué se trata esto de Jan o Jones. Hola Franco, buenas tardes, gracias por el tiempo, gracias por conectarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Guillermo? Bueno, no, primero gracias a ustedes por invitarme. Es John, hay un Jont, ok. poco, hay diferentes personas que le dicen Yont y otras Yont. Se puede ambas son válidas. Y un poco sí, nosotros estamos desarrollando una app, de hecho ya la tenemos, se puede descargar de los stores de cualquier celular o cualquier dispositivo. Nuestra idea, la verdad que cómo arrancamos nosotros básicamente fue como una solución a una necesidad que tenía la gente de encontrar un producto que le dé la ganancia que esperaban para poder nada, tener algún ingreso extra, que hoy en día el tema de las tasas, como bien sabemos que está sucediendo, no son tan atractivas y no te permiten tener como una ganancia extra, sino simplemente mantener nada, tu capital que no pierda valor básicamente. Entonces, un poco nosotros lo que hicimos en su momento fue el conseguir el financiamiento de una empresa que se dedicaba a dar créditos. Lo que hacíamos básicamente es como securitizar esos créditos que daba, ese flujo futuro de fondos, básicamente securitizarlo, meterlo dentro de un fideicomiso y la gente lo que hacía era comprar partecitas de ese fideicomiso para obtener una renta, que sería como el flujo futuro de fondos de esos créditos. Cuando vimos la escalabilidad y que había una necesidad concreta de la gente de tener este tipo de productos que te dan una tasa mucho más atractiva que lo que se maneja en el mercado, vimos que había un potencial de negocio y cuando empezamos a desarrollar bueno, lo que es la generalidad de Yont, porque Yont es más que esta sola inversión, nosotros hoy en día lo que hacemos básicamente es acompañar a la gente o al inversor dentro del mundo de las finanzas. Lo que suele pasar en las finanzas es que la gente no termina invirtiendo o invierte en productos bastante simples que quizás no le dan la rentabilidad que esperaban por un tema de desconocimiento. Es una realidad. La gente cuando quizás no conoce el tema o no está tan interiorizado, la realidad es que no busca otras alternativas, no se mete por un tema de miedos, por un tema de desconocer, así como te digo. Entonces, un poco nuestra idea y nuestro foco está en eso, en acompañar a la gente independientemente de nuestro producto. Porque puede ser el nuestro, pero puede ser otra cosa. Pero sí, nuestro foco está en la gente, está en que se sientan acompañados, que entiendan que de nuestro lado tienen a alguien ahí para poder consultar lo que ellos quieran. Y si nuestro producto hace fit con lo que ellos necesitan, bienvenido sea. Y si no, también se lo vamos a decir y le vamos a decir, quizás es un poco lo que hablaban antes. Nosotros ladrillo hoy, por el momento, no lo tenemos en el roadmap. Pero quizás le decís, no, mirá, vayan a tal empresa para poder comprar ladrillo y también es una alternativa porque quizás quieren algo más conservador y nuestra idea es eso, que sientan como un acompañamiento porque sentimos que en Argentina y quizás en el mundo en general hay una falta de educación financiera en el público en general. Bueno, chusmeando la página y la plataforma y hasta bajándome la billetera virtual, me pareció interesante la oferta, ¿no? Es una oferta de diversificación de servicios, porque por un lado no deja de ser una billetera virtual, por lo que yo entendí, Exactamente. tiene un QR para poder hacer pagos y hacer transacciones como cualquier otra billetera de las más conocidas, las de color celeste o color o otros colores de Exactamente. las más. O tenemos todo en colores, ¿no? Tenemos la celeste, que es la que todo el mundo conoce, la Sí. verde en la provincia de Buenos Aires, que también tiene mucho Sí, movimiento. hay de todo. Pero atrás de eso hay una oferta mucho más orientada a la inversión personal, al conocimiento de herramientas financieras, que a un paquete de descuentos en comercios, por ejemplo. Me parece que Exactamente. incursiona en una variable de oferta que no está tan explotada por la competencia.
No, no, total. Hoy en día estamos abarcando un poco ese mundo. Si bien nosotros, dentro de lo que hacemos, también damos créditos como cualquier otra billetera, tenemos productos de inversión. Ejemplo, la remuneración de saldos. Es decir, si vos tenés saldo a la vista dentro de la billetera, se te remunera como la billetera, la celeste que dijiste, o cualquier otra que te remunera en el saldo por tener saldo a la vista. Tenés un pago con QR. Estamos sacando un producto que es mercado de capitales en general. Vas a poder comprar acciones, bonos, todo lo de mercado de capitales. Vamos a sacar cripto. Un poco la idea es que tenga todas las herramientas dentro de la aplicación para que pueda nada, sentirse acompañado en este proceso de inversión y todo lo que haga fit con su necesidad, nosotros poder ayudarlo a que lo realice básicamente. Porque hay gente que necesita, no sé, tener un flujo de fondos todos los meses porque eso lo usa para vivir y para poder comprarse cosas en el día a día. Y hay gente que te dice, che, no, mira, yo no lo necesito en el día a día, quiero una inversión de más largo plazo y que ambos tengan los productos dentro de la plataforma. Y que con eso el día de mañana, si lo quieren vender, se lo puedan vender a alguien y con la plata que entra poder pagar en un QR. Un poco esa trazabilidad dentro de la aplicación la estamos buscando y así es hacia dónde vamos básicamente. Ahí con respecto a las billeteras que están totalmente masificadas, ¿no? O sea, Sí. hoy yo tengo hijos chicos y tienen dos billeteras y hoy nos manejamos absolutamente casi el 80% de las transacciones de la familia y de casi todo lo que nos están escuchando es digital o es virtual. Totalmente. Este nuevo lanzamiento está hacia un tipo de cliente en particular, hay un tipo de segmentación, obviamente lo están lanzando en Argentina, ¿cuáles son los planes? Pero ¿a qué tipo de público está dirigido? No, el público es el público en general, que tenga algún tipo de excedente para poder invertir y que tenga esas ganas de empezar a explorar este mundo, conozca o no conozca. Y nosotros poder brindarle cualquier tipo de activo. Entonces, el público es el público en general. La realidad es que no apuntamos a alguien particular, sino que cualquier persona que quiera invertir, que se sienta acompañada en este proceso. Después, si me preguntás, quizás va un poco en contra de la mentalidad de todos, ¿no? Pero no sé si quiero ser masivo. Yo quiero que la gente que se descargue la aplicación tenga las ganas de conocer, tenga las ganas de explorar, tenga las ganas de entender las finanzas y que nosotros de nuestro lado, con las herramientas que tengamos, porque bueno, estamos desarrollando algunas herramientas desde cosas para el uso fácil del día a día, ejemplo, no sé, una división de gastos, si no un grupo de amigos se tiene que juntar a comer y tiene que pagar algo, ese pago después dividirlo entre todos, que sea automáticamente. Ya hay aplicaciones que hacen eso, pero un poco como amalgamar todo en una sola aplicación, que tengan todas las herramientas a nivel financiero y a su vez después meter un poco de lo que hoy en día está en boca de todos, que es inteligencia artificial, que haya inteligencia artificial dentro de la aplicación, que haya un bot en donde la gente pueda consultar, que tenga su información, que en base a su información y a la performance de los activos que fue comprando, le pueda hacer algún tipo de recomendación. Un poco la idea es eso, es el foco 100% en la gente que quiere meterse en este mundo. La persona que dice, no, no me interesa tanto y solo pongo el capital y lo dejo ahí remunerado, también va a tener el producto, pero quizás no le interesa tanto esto, entonces Por un ahí poco el no es foco la sí va a herramienta tener. más atractiva para dejar el dinero ahí quieto y no hacer Claro. una subinversión y más. Ahora, te pregunto porque hace más de 10 años que estás metido en el rubro financiero. Por un lado te Sí. consulto, ¿cuáles son las principales dudas, temores que el que se mete en el mundo de las billeteras virtuales e empieza a invertir tiene? Y segundo, si este tipo de plataformas tiene algún ente regulatorio que, digo, no, porque debe haber muchas desconfianzas, de garantías y demás. Digo, ¿cuáles son las principales dudas y cómo es el trasfondo de esas inversiones desde el punto de vista de garantías para el público que accedería? Por supuesto. Mirá, las primeras, las consultas más básicas de todo es, primero, si es una estafa o no es una estafa, viste que hay tanta cosa dando vueltas hoy en día que de repente te dicen, che, ¿qué es esto? ¿Qué seguridad me das? O sea, lo primero que te preguntan Es es eso. tan fácil de acceder que da dudas, ¿no es cierto? Literalmente tan fácil que a veces Asusta. desconfían, pero sí, exactamente. Y después generalmente es los riesgos intrínsecos de la inversión. Básicamente es qué probabilidad tengo de perder, de qué depende, un poco, che, tengo la ganancia asegurada o no, un poco cosas más como de resultado de la inversión. No tanto del negocio en general, sino como de la inversión particular, ¿viste? De, che, bueno, ¿y quién me asegura esto? ¿Quién está detrás? Que es un poco el puntapié para la segunda pregunta, y es, nosotros dentro de lo que es la aplicación,
Tenemos diferentes entes reguladores. Después tenés principalmente a la CNB. La CNB es quien regula el mercado financiero, la Comisión Nacional de Valores. Después tenés al Banco Central. El Banco Central es quien audita y supervisa a las PSP. Nosotros tenemos una PSP propia. La PSP es una sociedad que otorga los CB corta U, tal cual como dijiste vos, la billetera celeste, una blanca, la verde. Todas esas tienen PSPs, que es proveedor de servicio de pagos, que te otorgan un CB corta U. Es una clave virtual única. Entonces, nosotros tenemos una propia, esas están auditadas y controladas por el Banco Central. Después tenés a la CNB, Mercado de Capitales, y después tenés a WIF, que es un tema más genérico a nivel financiero por el tema de lavado de activos y demás. Entonces, tenés diferentes entes. Nosotros, dentro de la operatoria que tenemos, también al dar créditos, tenemos un método de cobranza de una mutual. Una mutual que está regulada por INAES, es otro ente estatal que controla y regula un poco las operaciones. Entonces, un poco estamos controlados en cada uno de los pasos que damos y estamos bien ordenados. No, nosotros como empresa, como grupos generadores, tenemos una razón de existir, ¿sí? Nuestra razón de existir es ser la caja de herramientas de las pymes, de los emprendedores en Argentina. Trabajamos aquí en Argentina, trabajamos en el exterior también, pero lo fundamental es eso, ¿no? Ser la caja de herramientas, armando procesos comerciales, expandiendo negocios, ayudando a las empresas a crecer y demás. Entonces, cada vez que yo te estoy escuchando y veo todas las variantes, todas las aristas que tiene esta nueva actividad, que no es tan nueva, pero esta vuelta de rosca de reinversión me parece súper atractiva, ¿no? ¿Cuáles son los planes? Y con esto te pregunto, como para ir redondeando, ¿cuáles son los planes de expansión desde el punto de vista comercial por lo menos los próximos pasos de aquí a fin de año? Los próximos pasos hoy en día es tener un público nuevo al cual prestar, porque hoy en día con la cantidad de volumen que estamos teniendo a nivel inversores, esa plata que entra a cuando compran la cartera que nosotros tenemos de créditos, esa plata nosotros la agarramos y la utilizamos para el negocio. Entonces, nosotros lo que estamos es agrandando el volumen que nosotros estamos buscando en la parte de créditos y a su vez, después a modelo de negocio, lo que estamos es metiendo más tecnología, un poco esto que te decía, inteligencia artificial, vamos a hacer una tokenización, que también está un poco de moda hablar de eso, pero bueno, lo que nos permite es que todo dentro de la aplicación sea trazable, sea más fácil, sea dinámico, sea transparente. Sea más eficiente la transacción dentro de la aplicación con un token que junte todo. Es decir, si compraste, no sé, una acción de Apple y de repente querés salir y comprarte un pedacito del crédito, que el mismo token lo puedas hacer con una compra-venta entre P2P, básicamente, que es entre pares. Esa tokenización nosotros obviamente la queremos realizar, es un camino largo, pero nos va a permitir también hacer una internacionalización. Ahí he escuchado un poco cuando hablaban antes que por demanda de los inversores terminaron haciendo una internacionalización. A nosotros un poco lo que nos pasa es eso, es querer buscar otro mercado en otros países que nos va a permitir también seguir expandiéndonos, generar más volumen, pero todo esto depende de esta tokenización, porque lo hace muchísimo más simple a la hora de salir en otros países por la estructura que necesitas. Si vos tenés un token en el medio, vos cuando querés salir en otro país, lo único que tenés que tener es una recaudadora, cosas más técnicas, pero que te lo hace mucho más simple. Y un poco la idea es eso. Y el día de mañana, nada, un poco ahí en el scope tenemos tener una ALIC propia, porque lo de mercado de capitales que vamos a sacar hoy lo hacemos conectándonos a un tercero. La idea es caminar esto durante un año y el día de mañana tener nuestra propia ALIC, que ALIC es una sociedad de bolsa, agente de liquidación y compensación. Aclaro por las dudas que la gente no sepa qué es, pero bueno, un poco la idea es eso, es tener una propia como modelo de negocio. Bárbaro. Franco, te agradezco. Se nos pasó volando. Hoy vamos a charlar 5 o 6 minutos, van como 10, 15 minutos. Te vamos a invitar a algunos otros nuestros canales. Tenemos un vivo en LinkedIn, bastante fuerte, un programa Perfecto. los jueves y algunas actividades que algo contaba de una cocina del management. Pero es muy interesante el tema. Muchas gracias por el tiempo y seguimos en contacto, Franco. Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande.